la gestión del patrimonio cultural canario surgen a veces episodios que requieren la coordinación de las distintas administraciones. Y en este caso, en Las Palmas de Anaga, nos encontramos con una hacienda del siglo XVII que atesora un patrimonio cultural excepcional y que se encuentra aislada. Y además, en estos momentos está sufriendo por las inclemencias del tiempo, el propio deterioro del propio inmueble y requiere una acción puntual. Vamos a actuar junto con el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y los bomberos para rescatar unos bienes patrimoniales que necesitan ponerse a salvo. Rescatados los bienes en una acción que sin duda ha sido espectacular, estos bienes van a ser restaurados. El gobierno ha financiado a una restauradora para que intervenga en ellos. Van a ser trasladados a Taganana. Hoy nos encontramos viviendo un día histórico para el patrimonio cultural de la isla de Tenerife, ya que tras una década de reclamaciones por fin se da respuesta a las peticiones vecinales y sociales que hemos ido recibiendo. Por supuesto, dar las gracias a la propietaria del inmueble, que ha tenido la gentileza de donar estos bienes muebles, el retablo y las imágenes a la administración para su posterior restauración. Sabemos fehacientemente que esta ermita fue levantada entre el año 1675 y 1681. En esa época se tuvo que haber construido no solo lo que es la estructura arquitectónica, sino también haberse decorado con los bienes que ahora han sido evacuados. El edificio se declaró bien de interés cultural en el año 2014. Con carácter histórico y de valor cultural significativo hay 6 obras o 6 bienes. Una sería la pintura señalada de la Virgen de Candelaria, por otro lado su marco retablo, que adquiere una categoría de entidad, es decir, no es un bien vinculado a la pintura, sino que tiene cierta entidad. Por otro lado tenemos la imagen del Cristo Tacoronte, que ya existía en la ermita, y a eso sumamos 2 imágenes de Cristo crucificado que fueron retiradas de la ermita cuando no se habitaba aquí constantemente y estaban en poder de su propietario. La idea es que estos 6 bienes permanezcan unidos y no se puedan dividir con su exhibición contemporánea o actual en un templo de Taganana. Y lo más importante, aunque se expongan en ese lugar, nunca van a perder su vinculación a esta ermita, de modo que si en un futuro este complejo se vuelve a rehabilitar, la idea es que vuelvan aquí a lo que podríamos decir su antigua morada o el lugar donde en realidad tienen que estar. La primera visita se realiza hace 9 años, justo un año después de que toda la hacienda fuera declarada bien de interés cultural y de que a raíz de iniciativa popular se pidiera la restauración de todo este patrimonio. Venimos en diciembre del año pasado por segunda vez para hacer una valoración ya definitiva y poder hacer, tomar todas las fotografías necesarias, todas las pruebas necesarias para poder hacer un proyecto ya definitivo. Y empezar con los trámites ya de todo lo que es el proceso para intentar rescatar estos bienes que estaban aquí pues en un estado precario completamente debido al estado en que se encontraba la ermita. Corrían serio riesgo también de actos vandálicos porque la ermita se encontraba prácticamente, la puerta no tenía ninguna medida de seguridad y era urgente poderlo sacar de aquí para poderlos restaurar. Esto ha requerido de la colaboración de la propiedad del inmueble, que de forma desinteresada ha accedido a donar las piezas a la administración con la condición de que las mismas queden vinculadas para siempre a lo que es la propia hacienda y una vez restauradas se conserven en alguna ermita o en alguna iglesia del macizo de Anaga. Pues la diócesis se ha implicado en este traslado de este cuadro y todo lo que conlleva desde hace ya muchos años, que ha estado en proyección el poder restaurar esta imagen de la Virgen de Candelaria en este lienzo,
y desde el principio se han implicado en querer que todo fuera lo más viable posible para que este cuadro fuera restaurado, fuera sacado de este lugar para llevarla a un taller y luego pues colocarlo en algún lugar provisionalmente, y se ha decidido que sea dentro del Parque de Anaga y en este caso dentro de la parroquia de Taganana, en la ermita de Santa Catalina, en su momento cuando esté ya restaurado.